Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Para saber el peso de nuestro video, nos vamos a ir a nuestro video. Ponemos el cursor, como ven, pesa 9.28 megabytes. O le damos en clic derecho, vámonos a donde dice propiedades y aquí dice el tamaño, igual, 9.28 megabytes. Si nuestro video pesa más de 20 megabytes, entonces tendremos que comprimir. Si pesa de 20 a menos, no es necesario, ya que la plataforma, el límite que tiene es de 20. ¿Sale? Ok, ahora vamos a ver a cómo comprimir un video. Bueno, entramos al navegador, ponemos Clideo. Vamos en la primera opción. Ponemos en comprimir video y nos vamos a donde dice elegir archivo. Buscamos en la carpeta donde tenemos nuestro video de más de 20 megabytes, le damos seleccionar y automáticamente en abrir. Esperamos unos segundos en lo que el video sube. Muy bien, ya que nuestro video ha subido, tenemos el 23% del archivo comprimido, ¿sale? Antes pesaba 9.28 y ahora pesa 7.17. Ok, nos vamos a descargas. Nuestro video se está descargando ahora. Esperamos unos minutos. Muy bien, ya que nuestro archivo se ha descargado, nos vamos a ir a la plataforma. Déjeme cambiar el rol nada más. Nos vamos a plataforma para subir nuestro proyecto. ¿Okay? Le damos donde dice agregar entrega. Como ven aquí dice que tenemos el máximo de 20 megabytes para subir nuestro video. Le damos en archivo, seleccionar archivo. Nos vamos a la carpeta de descargas donde está nuestro video, que es este, y le damos en abrir. Okay, ya que el video se ha seleccionado, le damos clic donde dice subir archivo. Muy bien, ya que nuestro archivo se ha subido, le damos en guardar cambios. Y listo, ya ha sido enviado para calificar. Muy bien chicos, eso sería todo. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.